Hola, gente, mi nombre es Sebastián Sierra y bienvenidos a otro episodio de Hablando Music. Y hoy venía con una video reacción, un poco tardecito, pero se joda. La que se trata de este artista local de Puerto Rico que ha rompido el mundo desde el 2017, que vino, mano, como que, o sea, este es una historia de éxito súper cabrón, o sea, empezando tan normal como muchos de nosotros, o sea, bregando, trabajando, con un sueño y de la nada. Se va a virar con un video, después una canción que explota mundial, ya que todavía hasta el día de hoy se escucha y está en la madre. Y mano, está en todos los sitios, están los billboards, ha ganado Grammy, yo creo. O sea, bueno, ha sido nominado para los Grammy, no sé si ganó Grammy, pero ¿sabes? Está rompiendo bien duro y solamente lleva como 3, casi 4 años en lo que está de carrera. Y sabes, ahora es que hoy día es que se reconoce mucho a este artista. Más de lo que ha llevado en estos 4 años. Estoy hablando de nada más y nada menos que el Guayna. Que si no saben, Guayna significa Guayna Bicho, o como dice Guayna Bichi, que es de Guayna, un pueblo en Puerto Rico que yo soy de ahí. Y está cabrón que este tipo se llama el Guayna. El tipo no es de Guaynabo. Tengo que pensar porque sé que es un juego de palabras, de que bueno, la gente lo piensa porque como es de piel blanca, se viste como que bien riquitillo, así bien Guayna Bicho. Pero es lo que se quiso poner ese nombre, ¿sabes? Que está catchy y está fun. Pero es como que tú no eres de Guayna, oh, cabrón. Yo no sé por qué me llame Guayna. Yo soy Guayna Bicho aquí, puñeta. Porque eso no es algo que, tú sabes, es que estoy orgulloso. Se joda, puñeta, soy Guayna Bicho. Tú no, puñeta. Pero el tipo, ¿sabes? Como te dije, rompió una canción de Rebota, que Rebota, oh my god. Todavía una canción que la puedo escuchar sin problema, está cabrón. Tiene un beat, hijo de puta. Se forma su ritmo, como canta. Todo está brutal. Y el problema que el Guayna tiene en su país de Puerto Rico es que mucha gente no se la quiere dar. Mucha gente piensa que pues es un one hit wonder, Rebota fue el único canción que pegó y los demás como que son una mierda, como dicen. Hasta por alguna razón pega con todo el mundo, o sea, pega con otros países en Latinoamérica, ¿sabes? En España, ¿sabes? Está rompiendo duro en esos países. Pero en Puerto Rico mucha gente, no sé, lo critican, piensan que como que es pendejo, o sea, que lo que hace una mierda, nada más pega con Rebota y más nada. Yo creo que no, aunque pienso que sus otras canciones no son tan buenas como Rebota. Rebota tuvo como que algo, no sé, fue como dicen Lightning in a Bottle, como que está todo ahí, como que todo cayó perfecto. Y saber la historia que creó con esa música, ¿sabes? Con el presupuesto que tenía y con el equipo que tenía en ese momento, está brutal. Obviamente en estas canciones, porque quiere capturar esa personalidad jocosa de él, como que esos bailes perreos bien cabrones, ¿sabes? Con un swing bien hijo de puta que él nada más le da, o sea, con un tumbao bien cabrón. Ese es el estilo de Guayna. Y él como que ha querido capturar eso en todas las canciones, pero tal vez como con ritmos más, no sé si más, no es popcito, pero como con más rumbo, o sea, más rumba, qué sé yo. Mucha gente en Puerto Rico no le captura eso. Mucha gente como que dicen, ay, qué mierda, cómo él se mueve, cómo canta, su personalidad jocosa. Como que no le cae mucha gente y piensa que las canciones también no son buenas. Y es lamentable, hay para canciones que están buenas. Yo escuché el EP, que realmente colecciona todas sus canciones en un disco, más dos nuevas. Y no son malas, o sea, son buenas, pero que no sé, hay algo con Rebota que es como que wow, man, como que todo ahí cayó brutal y todo está perfecto ahí. Pero no puedo decir que no me guste su música, me gusta un poco, moderado. Me gusta, o sea, me gusta seguir con su carrera. Y by the way, es una persona que me gusta seguir. Yo lo conocí cuando estaba empezando, cuando pues sacó Rebota y se le estaba ya con el hype, como que ya con las ganas de, o sea, de josear, de seguir subiendo su carrera. Y me acuerdo que nos encontramos, yo con un corillo de panas míos, como que lo encontramos en el McDonald's, los paseos. Él estaba jangueando afuera en el parking. Y entonces fue que nosotros dijimos, Guayna, o sea, como a ver si reaccionaba, si respondía. Y, mano, sin ningún problema, fue cuando nosotros estaba súper motivado. Estaba muy, mira, como que si nosotros preguntamos, él quiso enseñarnos previews de canciones que no sé si todas salieron. Pero salen muchas canciones, pues mira, esta es una canción que va a salir, llamo de pronto, voy para Miami a hacer este video, esto, o sea, él estaba súper motivado. Y desde ese momento, mano, yo veo que es una persona humilde, o sea, lleno de ganas de seguir creciendo. Y me gusta que él tenga este éxito y que tenga esta popularidad en el mundo. O sea, mucha gente, aunque siempre me molesta como que, mano, en su casa, pues,
mucha gente suena general, aunque tiene sus fanáticas, no digo que no, no digo que todo el país lo odia o lo detesta, pero es que, hermano, quisiera que en PR le dieran ese cariño que necesita, como que guste que se lo mereciera. Siento que pronto puede ser que se lo dé, pronto puede que le llegue full de Puerto Rico, pero, mano, me gustó que ese momento, mano, alguien súper humilde y quiso seguir creciendo, me gusta que haciendo ahora con Lele Pons, me gusta esa relación, súper cute, me encantan. Apoyo su carrera y quiero seguir apoyando su carrera. Y uno de los países que lo apoya con cojones es el país de México. México, por alguna razón, medio ama a Huayna. Yo creo que es el país número uno que aman la carrera y la música de Huayna. Aman al tipo y, pues, obviamente, pues, Huayna está enamorado con el país, está encantado con la recepción que tienen con él. So, creo esta canción, parece que es un himno como a México, con una canción titulada Monterrey. Y me acuerdo que puso una story para cuando salió esta canción de que el papá México, México lindo, está extrañado, que sé yo, como que está encantado con México. So, obviamente es un país que lo apoya mucho, como que quiere darle un apoyo para atrás. So, vamos a ver qué sale con esta canción, que está con Pain Digital, no sé quién es Pain Digital, no sé si es un productor, pero dice Huayna y Pain Digital. Y quiero ver, sin quererme spoiler un poquito, pues no sé este video, parece que canta como, tiene un estilo así bien mexicano, música mexicana. So, quiero ver qué se tira con esta canción de Huayna con Pain Digital, Monterrey. Me gustan las tomas ya. Oh, yo estoy con The Brothers ese día. Oh, mira eso. Ok, me gusta, es como cumbia, ¿no? Como una cumbia. Y me gustan los sets ya, me gustan las tomas, los disfraces. Está brutal. Y ya el ritmo ya me tiene pompeado. Está cabrón de fuego. Ey. Ok. Tú eres como vaquero o algo. Ok, este tipo es como que el malo, el general malo de donde están Monterrey, I guess. Pero me gusta el ritmito, el sonido con el soplido. Es una palabra, no sé. Me gusta lo que están haciendo la música, todo. Está quedando brutal en el video, el escenario, todo. Las tomas, wow. Hay un poco de estereotipo con el tipo grande durmiendo, tú sabes. Topendi Jerol que está cantando ahora mismo, ¿verdad? No sé. Diciendo nombres de ciudades. Tienen que promocionar la moda de esa modelo aquí. ¿Dónde está? Claro, Huayna. Wow. Yo nunca he visto Huayna así en ningún video, en ningún sitio. Qué gracioso. Ok, ahora no sé qué puñeta está pasando. Está como una iglesia. Es un culto. No, ahora estoy como que, ¿what? Okay. Como que el video me gustó un montón, el video está súper bueno. Lo final fue como que, ¿qué carajo pasó ahí? Ahí como que no me dio sentido. Pero me gustó
en las tomas, los sets, como enseñando mucho como que la cultura mexicana, pero eso es como que los tiempos de los 1800 por ahí, como que bien western, pero me gusta, o sea, está súper chévere. No sé si como que hay estereotipos con el tipo grande como que durmiendo en el caballo, como que no sé. Pero sí hay muchos como que clichés, como que el general malo cabrón, o sea, como que él se acuesta con su esposa, lo que sea, como que muchos estereotipos de películas así, westerns. Pero está chévere, me gustó el ritmo, va con el video, va con la canción, me gusta. Bueno, mira, Wayne, otra forma que nunca hemos visto, o sea, wow, shit, está cool. La canción como tal está brutal, me gustó un montón, el ritmo como que rápido, 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 nada más duro como que 2 minutos con 44, o sea, es rápido, se siente súper rápido, pero no corto, como que súper corto, como que, wow, esto es bien corto, o sea, es como que en el buen range de la mitad, eso me gustó un montón. Wayne se presentó súper bien aquí en el video, en la canción, como que tiene ese... Tiene esa confianza, ya se nota en su música y en sus videos. So, me gusta y creo que está siguiendo mejorando y mejorando, mejorando. So, bueno, al video yo lo tengo que dar como un 7 de 10. Estaba bueno. Y la canción yo le doy como un 8. Está súper bueno, está súper bueno. Me gustó. Bien, bastante movido y no como que... O sea, no era que molestaba ni nada. Como que chévere. Una buena canción para poner y para escuchar y disfrutarla. So, me gustó un montón. Eso sí que quiero ver qué más hace Wayna. Quiero ver qué más hace Wayna. Si llega una canción que yo diría, wow, me explotó la mente. ¿Sabes? Vamos a ver si llega esa canción. Pero hasta ahora está haciendo buenas cosas. Me gusta lo que hizo con esta canción. Mano, quiero ver qué hace más el Wayna. Así que, ¿qué piensan de esta canción? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gustó el video? ¿No les gustó el video? Díganme en los comentarios. Vamos a hablar aquí del video, vamos a hablar de la canción, qué piensan. Y un saludo a México, a Monterrey y todas las ciudades de México. Un saludo si están viendo este video. Y si son de México, ¿qué piensan de este video? ¿Fue una buena representación para ustedes, su cultura, de su país? Díganme en los comentarios. Así que denle like, share, suscríbanse si quieren más contenido similar o cosas diferentes, que aquí hay mucho contenido variado en Hablando Shit. Así que los espero para más cosas aquí en este canal. Así que mi nombre es Sebastián Sierra. Yo seguiré aquí Hablando Shit.